1940 se originó un crecimiento masivo de la población en Lima. Las personas venían de muchos lugares del interior del país en busca de mejores oportunidades. Esto generó el incremento de la población en las periferias de la ciudad. Por ello, el gobierno en 1968 convocó el Concurso Nacional de Viviendas Experimentales PREVI. La idea era solucionar ingeniosamente los problemas de vivienda masiva de baja altura, de dos niveles y que debían crecer con el tiempo. Entre los conceptos propuestos estaban la racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo, flexibilidad y función.